Esta es probablemente la escena más conocida de Blade Runner 2049, y es que se ha transformado prácticamente en un meme. Y a pesar de ser una escena tan popular y una que transmite tan fácilmente los sentimientos del protagonista, creo que se habla poco de todo lo que está realmente pasando aquí. De la epifanía por la que pasa el gente K, o de cómo esta es fácilmente la escena más clave para todo el mensaje de la película. Por supuesto, 2049 es la secuela de Blade Runner, el clásico de culto de 1982, por lo que hereda un montón de sus temáticas, como el existencialismo o el transhumanismo, y aunque sí 2049 trata estos asuntos en su historia, creo que hay otro tema que termina siendo el centro de toda la trama, y este es que el agente K es básicamente como un niño, o mejor dicho, como un adolescente. Y con esto no estoy tratando de decir que el protagonista de la película es un tipo infantil. Lo que trato de decir es que su arco de personaje le lleva por un camino muy parecido al que muchos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, aunque sospecho que a la mayoría nos ocurrió en la adolescencia o durante los primeros años de adultez. Y ese viaje es el de buscar nuestro lugar en el mundo, nuestro propósito. Si bien K se ve como un adulto y se comporta como uno, en su esencia la historia de 2049 es sobre cómo madura. K es un replicante, un androide, una persona artificial. No tiene padres, parientes, nada. Fue fabricado con el único objetivo de hacer el trabajo duro y sucio para los humanos. Y al inicio de la película le vemos completamente cómodo en este rol, no solo siendo un sirviente, sino que dedicándose a cazar a los de su propia especie. K es un Blade Runner, un agente dedicado a buscar y, si es necesario, acabar con los replicantes revelados, aquellos robots sirvientes que dejaron de seguir órdenes porque querían algo mejor para sí mismos. Lo más lógico sería tener todo tipo de problemas con algo así, pero K no los tiene, y parece ser bastante bueno en su trabajo. Él está bien con el status quo, y es aquí donde comienza toda esta metáfora. Cuando somos jóvenes, cuando somos niños, hay un status quo en el que estamos cómodos y que no cuestionamos. Nos mantienen nuestros padres o familiares y simplemente vamos al colegio. Sin embargo, tarde o temprano, algo va a pasar que nos va a sacar de eso. Nos va a hacer cuestionarnos el estado de las cosas, o nos vamos a ver obligados a tener que buscar una manera de encontrar una nueva normalidad, queramos o no. Y en medio de todo esto viene una búsqueda de nuestro lugar en el mundo, en la sociedad. ¿Vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué dinero? ¿Vas a trabajar? ¿Lo mismo? ¿Dónde? ¿Cómo vas a conseguir el puesto? ¿Tienes un sueño? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a llegar al nivel de tus ídolos, si es que siquiera puedes? Aunque no lo queramos hacer, en algún momento de nuestras vidas van a haber cambios y nos daremos cuenta de que no sabemos qué somos, a dónde vamos, qué queremos, y es exactamente eso lo que le pasa a la gente K. Un replicante hecho para cazar replicantes que nunca se cuestiona nada, hasta que una investigación le lleva a descubrir dos cosas que cambian su mundo para siempre. Una mujer replicante dio a luz, tuvo un hijo, algo que por supuesto es imposible. Los replicantes se ven como seres humanos y pueden incluso compartir nuestra humanidad, pero al final del día son máquinas hechas como mano de obra. Nunca fueron diseñados para reproducirse, y el hecho de que hayan sido capaces de hacerlo es algo que movería los pilares de la sociedad, cambiaría por completo la percepción de los replicantes y su rol en el mundo. Y por otro lado, K descubre que es muy probable que él sea ese niño, nacido de una replicante. En sus memorias, supuestamente artificiales, tiene una de un juguete que tenía de niño, con una fecha grabada, exactamente la fecha en la que habría nacido este niño. De un momento a otro, el status quo ya no da para más, y K se ve obligado a tener que afrontar el futuro y preguntarse qué hará, cuál va a ser su lugar en el mundo. Probablemente la mayoría de nosotros tenemos algún sueño o ambición, y esas cosas comúnmente implican llegar lejos. Quienes quieran ser deportistas sueñan con llegar a las grandes ligas y ganar premios en todo el mundo. Los que quieran ser artistas ansían conseguir fama internacional y posicionarse como los grandes referentes de sus disciplinas. Quienes quieran iniciar un negocio seguramente sueñan con que crezca y se convierta en un gigante de la economía capaz de volverlos millonarios. El soñar usualmente significa
significa querer ir más allá, transformarnos en alguien importante, en algo grande. Y es exactamente eso lo que le pasa acá, cuando descubre que una replicante tuvo un hijo, y que él podría ser ese hijo. No solo se ve obligado a cuestionarse todo lo que cree sobre sí mismo y el mundo, sino que esto le inspira a soñar, a tener deseos y ambiciones. Después de vivir solo como una herramienta para cazar a su propia especie, esperando nada más que el próximo día en el que tendrá que hacer su próximo trabajo, K cree que nacer es tener un alma, es decir, él considera que él no la tiene. Después de todo es solo una máquina, pero de repente puede que sí la tenga, que haya nacido y no sido fabricado, y con esto no solo viene una crisis existencial, también vienen deseos y esperanzas. De repente K puede ser algo más. Y al igual que nosotros, K sueña en grande, desea ser especial y dejar una marca en el mundo. No solo quiere encontrar su lugar en él, quiere importar, no ser solo otro más entre los millones que han caminado la Tierra. Y todo parece indicar que será capaz de lograrlo. Después de todo es especial, un replicante nacido. Poco a poco K comienza a creer más y más que él es el niño especial que cambiará el mundo, hasta que no lo es. K pasa por una derrota aplastante. Deckard, el padre del niño replicante, es capturado por Wallace y la Joy de K es destruida. Justo cuando a K le queda poco por lo que seguir adelante, parece que el ser especial será lo único que le queda, pero entonces resulta que ni siquiera tiene eso. Nunca fue especial, nunca fue el hijo de Deckard y Rachel, solo fue fabricado como el resto de replicantes. Y es entonces cuando volvemos al principio. K, derrotado, con sus sueños hechos añicos y con poco por lo que vivir, llega a este mirador donde se encuentra con un anuncio de Joy, la novia holográfica que tenía y que hace no mucho fue destruida. Blade Runner 2049 es una película con muchos temas y muchísima filosofía de por medio. Podríamos estar varios minutos hablando de todo lo que esta escena significa, pero como ya dije también, quiero centrarme en lo que yo creo es el arco principal de la gente K. Y esta escena es probablemente la más clave para este, ya que es el momento en el que tiene su epifanía, en la que este arco de personajes se completa. Igual que un adolescente en medio de una crisis de identidad, K ve sus sueños y creencias sobre sí mismo destruidas y se queda sin motivaciones, objetivos y completamente perdido. Creía que era especial, que podía significar algo y cambiar el mundo, pero terminó siendo tan pequeño e insignificante como el resto de replicantes, y es justo en ese momento, cuando está en lo más fondo del pozo, que se encuentra con este anuncio. Un doloroso recuerdo de su recién difunta novia holográfica, pero también un recuerdo aún peor, uno que le recuerda que ella era falsa, solo un producto diseñado para hacerle sentir mejor y fingir amor hacia él, pero no es eso lo que termina haciendo eco en su cabeza. Joy le dice que se ve como un buen tipo y entre todas las decepciones eso se le queda. K, como muchos de nosotros, tenía grandes esperanzas para el futuro, pero estas terminaron hechas polvo y aún así, en este momento, Joy le recuerda todo eso. Le recuerda como él pensó por un momento que podía hacer la diferencia y aunque no es realmente capaz de cambiar el mundo, sí que puede hacer algo y en ese preciso momento K decide que él es un buen tipo y que va a hacer la diferencia que puede hacer, porque morir por una causa justa es lo más humano que se puede hacer. Y eso es justamente el tema de la película, el sentido de la vida. Es probablemente una de las mayores preguntas en la historia de la humanidad y Blade Runner 2049 nos dice que este sentido es simplemente el que nosotros decidamos darle, cuán pequeño sea. K decide que el sentido de su vida será el ayudar a un padre a conocer a su hija, quien su sola naturaleza es suficiente para ser diseccionada en un laboratorio. K se da cuenta de que no va a cambiar el mundo, pero que puede cambiar el mundo para un par de personas y cuando no le queda más por lo que vivir, decide hacerlo porque simplemente es lo que tiene sentido para él, sacrificarlo todo por una causa justa, por hacer el bien, y aunque acaba muriendo, lo hace sintiéndose más humano que cualquier humano. E igual que K, nosotros no tenemos por qué apuntar a cambiar el mundo o dejar una marca imborrable de la historia. Ser pequeños está bien, y eso no significa que no podamos hacer algo. K no será recordado por ningún historiador, pero Deckard y su hija lo recordarán hasta sus últimos días, y eso importa, eso vale algo. Podemos cambiar el mundo de unas pocas personas y hacer la diferencia para unos pocos, y porque sean unos pocos, eso no lo vuelve menos valioso. Y se podría decir que este es un mensaje conformista, pero no creo que sea así. Aprender a no torturarte porque no eres parte del 1% que logra
logra ser famoso y recordado es definitivamente muy distinto a ser un conformista resignado, porque al final del día la historia de K no nos dice que nos sentemos a hacer nada. Nos dice que luchemos las peleas que lo valgan, por más pequeñas que sean, porque su tamaño no las vuelve insignificantes. Igual que un adolescente que un niño, K debe enfrentarse a varios golpes de realidad buscando su lugar en el mundo, su identidad y su propósito, pero al final logra darse cuenta que lo más importante no es ser especial para el mundo, es ser especial para quienes valgan la pena, ser especial para quienes sean especiales para ti. Y ese es el propósito de la vida, no hay algo escrito o un gran destino para todos nosotros. Solo dedicamos nuestras vidas a las causas que consideramos justas, eso es todo y eso es suficiente. Muchas gracias a todos los miembros del canal, pero sobre todo muchas gracias a los miembros de nivel 3, que esta vez son El Choque y su Multicuenta.